Estimadas y estimados seguidores de Demoliendo Mitos de la Geopolítica, hoy vamos a centrarnos, prácticamente va a ser monotema. Empezamos por lo que pudo haber pasado el sábado pasado en el mitin al aire libre en Pensilvania. Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato y, por desgracia, hubo un muerto y un herido grave. No sé a fechas de estos días si este herido se ha recuperado. Sí que ha habido un fallecido que intentó proteger a su hija. Estados Unidos estuvo a menos de un centímetro de un desastre sociopolítico. Siguiendo datos de Armstrong Economics, las fotos que se han visto hasta ahora, los videos, indican que pudo haber sido la policía estatal quien paró al presunto asesino, no agentes del servicio secreto. Y se contradicen, hay contradicciones en las versiones oficiales. Además, en un primer momento, durante todos estos días, en una gran parte, la ausencia del servicio secreto en las ruedas de prensa sobre la investigación se considera algo muy inusual y muy sospechoso. Una distancia, démonos cuenta, de cerca o menos de 150 metros desde donde disparó el asesino, sitúa la escena dentro del alcance de las cualificaciones básicas de la fusilería del ejército, lo que pone en duda, y esto en primer lugar, lo que pone en duda la seguridad del servicio secreto de los Estados Unidos de América. Además, se está exigiendo desde el primer momento una investigación independiente del Congreso, porque en lugar de dejarlo en manos del Departamento de Justicia, ya sabemos quién está. El fiscal general Merrick Garland. Hay una falta de confianza, ya que ha habido una animadversión hacia el candidato republicano por parte de este fiscal, y evidentemente no va a ser juez y parte quien haga la investigación. Se establecen similitudes con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Se plantean muchas dudas sobre los hechos por parte del servicio secreto. A mí la primera, y la que creo que a todos vosotros y vosotras, es el porqué de la espera, el porqué de la espera del servicio secreto para neutralizar al asesino que estuvo a tiro 3 minutos. Vamos a verlo. No hay duda de que todo esto da lugar a especulaciones, lógico, y a muchas sospechas. No hay duda de que el odio de los demócratas y de sus aliados, los Never Trumpers, los jamás Trumps, jugaron un papel en la radicalización del sospechoso. Si hubieran logrado asesinar a Trump, Estados Unidos se habría hundido en un desastre sociopolítico del que, como he dicho, se salvó por muy poco. Muchos esperan que, o esperaban que los donantes, poderosos donantes demócratas, apartaran a Biden. Lo han ratificado o parece que lo van a ratificar, porque todo en Estados Unidos es como Hollywood, todo es posible. Sus homólogos republicanos habrían hecho lo mismo al lado del espectro político, especialmente porque cuando esto pasó el sábado pasado, Trump todavía no había anunciado quién sería su posible vicepresidente, y si hubiese fallecido Trump, parte de los republicanos que están también ligados al globalismo, otro grupo de republicanos, pues habrían hecho lo que los norteamericanos llaman un RINO, es decir, habrían elegido un republicano de nombre solamente, Republican only of the name, un RINO, para reemplazar a Trump, pero Trump milagrosamente salió de la situación y no solamente sigue con su voluntad de drenar el pantano, como él dice, si es reelegido, sino que además con la elección de Vance, que vamos a ver ahora, han cambiado muchas cosas, ha habido una verdadera revolución en el Partido Republicano.
En el frente interno de los Estados Unidos, los shit lips, este término shit y lips, no lo voy a traducir literal, son aquellas personas bastante estúpidas que sin creencias, sin valores fundamentales, aparte de un apoyo ciego al poder institucional, prefieren basarse solamente en eslóganes y en imágenes más que en juzgar políticas reales y hechos. Nosotros, el grupo de analistas al que pertenezco, nos guste o no nos gusten los hechos, nos basamos o hemos y queremos basarnos en los hechos y en los datos. Los globalistas liberales gobernantes llevan tiempo queriendo radicalizar a los miembros del Make America Great Again, al MAGA, para así desacreditarles aún más en su movimiento y crear un pretexto convincente para reprimirlos con más fuerza. Los demócratas de esta era post-Obama, de esta era, aunque Obama está muy presente en muchas de las políticas de Biden, porque Biden no sé en dónde está presente, tiran la piedra y esconden la mano. Provocan, tanto internamente como internacionalmente, externamente, para hacer que otros estallen y luego calificarles, acusarles de violentos y reprimirles. Porque lo que se buscaba, aparte de la desaparición del candidato Trump, era, entre otras cosas, provocar, y es lo que se está diciendo ahora, estas últimas horas, provocar que nuevos partidarios radicalizados lleven a cabo violencias retributivas atacando a funcionarios demócratas desde el nivel federal hasta el nivel local y así llevar a cabo la ley marcial que le vendría muy bien al alicaído candidato presidente POTUS Biden. Porque también Trump podía haber hecho esto, pero no lo hizo cuando hubo esta ola de terrorismo urbano en el año 2020. Trump no echó mano de la ley marcial. Al tiempo que si las cosas se van enrareciendo, otra de los trucos que tenga la presidencia demócrata de Biden sea de imponer la ley marcial en determinadas zonas. Otra cosa que podría también hacer esta élite liberal globalista que se resiste a perder el poder es, aparte de la radicalización que buscan acelerada, pues podrían hacer también que las elecciones se retrasasen. Es decir, según la vigésima enmienda, la enmienda número 20, establece que los mandatos de 4 años del presidente y del vicepresidente está claro que han de finalizar ambos al mediodía del 20 de enero. Pero también es verdad que, en teoría, según la legislación norteamericana, las elecciones podrían retrasarse para volver a realizar las primarias, pero el Congreso, evidentemente, tendría que estar de acuerdo. Yo creo que, como se ha ido acelerando después del tema del intento de asesinato, no sé hasta qué punto caerían en esta estratagema. Entre otras cosas, el Congreso tendría que estar totalmente de acuerdo. Lo que está claro es que se retrasen o no las elecciones, Estados Unidos seguirá gobernado por la oligarquía gobernante, un país gobernado por una oscura red de élites transnacionales y nacionales unidas por su ideología liberal, globalista, radical, y que la situación es que Trump y Biden, en el momento de que pasó lo de, bueno, y todavía no han sido formalmente nominado. Y a todo esto, ¿qué tipo de seguridad y de imagen pública está dando Estados Unidos? No solamente por su fracaso brutal en la guerra en Ucrania, por su fracaso brutal en el Golfo, en el Golfo de Eritrea, en el Mar Rojo, en ese despliegue que hicieron británicos y estadounidenses
contra los hutíes en el desastre que están permitiendo que siga y el genocidio que se está desarrollando en Palestina por parte de Israel. No solamente este desastre internacional, sino además el desastre nacional. El servicio secreto es, con este hecho, el mayor fracaso de toda su historia. Se puede acercar una persona a un candidato o a un presidente a 150 metros sin ser detectado, sin ser frenado, con una vista clara y completa de Trump. La situación es, asesinar a un candidato antes de una elección no es nada nuevo en los Estados Unidos. En 1912, el expresidente Teddy Roosevelt recibió un disparo durante un discurso de campaña en Milwaukee y la bala se alojó en el pecho, pero gracias a que llevaba un discurso de 50 páginas en el interior de su chaqueta, por donde entró la bala, se salvó. No obstante, Teddy Roosevelt, republicano, perdió contra el demócrata Woodrow Wilson, este demócrata que impuso, sí, el impuesto sobre la renta, pero también la Reserva Federal, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la destrucción y la desagregación en Europa de los imperios centrales, la fracasada Sociedad de Naciones. Ha habido muertes de presidentes que no se han descubierto quién es realmente el asesino y se ha tapado, como la de John Fitzgerald Kennedy y como la de Robert Fitzgerald Kennedy. La de Kennedy, el presidente, y la del candidato Robert F. Kennedy, el 6 de junio del 68. Yo querría hacer una secuencia de cómo fueron, viendo los vídeos, un audio análisis que he seguido de un especialista forense de audios de la Universidad Estatal de Montana, es un experto en acústica de disparos, se llama Robert, se escribe Maher con H intercalada, se pronuncia Robert Maher, es, ya digo, un especialista forense en audición balística, habla de disparos múltiples, de múltiples tiros, de varios tiros desde una posición elevada. He sabido cómo Thomas Matthew Crooks, de 20 años, el asesino porque asesinó, murió una persona o ha muerto una persona, era de un suburbio de Pittsburgh. El viernes hizo prácticas en el campo de tiro donde solía ir con su padre. El sábado, antes de dirigirse al meeting de Trump, entró y compró en Home Depot una escalera de 5 pies para alzarse al tejado donde estaba alzado y nadie le vio. Eso sí, personas del meeting llamaron a la policía, pero hicieron caso omiso. Además, entró en una tienda de armas y compró 50 cartuchos más. Él tiene una colección, su padre, que son de Bethel Park, de un suburbio de Pittsburgh. Tienen una panoplia de armas brutales y compró cartuchos aparte de la escalera. Este especialista en acústica de disparos, Robert Maher, indicó que se dispararon 2 ráfagas de tiros, tanto la primera ronda de 3 como la segunda ronda de 5 disparos se realizaron entre 330 a 390 pies del micrófono de C-SPAN en el que Trump estaba hablando. Esta posición coincidía con la ubicación del cuerpo del sospechoso asesino que estaba desde una especie de azotea. No hubo una diferencia significativa entre el sonido de los 8 disparos, lo que sugiere que provenían de la misma arma de fuego. Esto es lo último que yo he leído de este experto en acústica de disparos, Robert Maher. El sospechoso no fue abatido a pesar de estar en un campo de tiro con rifle de menos de 180 metros de largo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Sájarova,
afirmó, y es lo que vamos a ir viendo también luego, que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Registros de la Comisión Federal Electoral dicen que el nombre de Thomas Crooks, del asesino, hizo una donación a un comité de acción política alineado con los demócratas en enero del 2021, cuando tenía 17 años. Se dio de baja 2 años después, aunque se había registrado a los 18 años como republicano. Él trabajaba como asistente nutricional en un centro de enfermería y de rehabilitación de ancianos en Bethel Park, el lugar de su nacimiento. Sus padres son trabajadores sociales, su padre es libertario, o así se define, y su madre demócrata. Curiosamente, también este personaje aparece en un vídeo, en un anuncio de televisión de la empresa BlackRock Incorporated, cuando estaba en la escuela secundaria, el 24 de febrero del 2023, que se hizo un spot de 30 segundos y estaba en este spot de BlackRock también esta persona. La realidad es que esperemos que la investigación se haga pronto, no se esperen todos los años para saber quién es el asesinato, como en el caso de John Fitzgerald Kennedy, porque en Estados Unidos, servicio secreto, y ya lo he explicado en otras intervenciones mías, está muy ligado a los intereses del complejo militar industrial, y evidentemente todos los que ponen en riesgo al complejo militar industrial o lo quieren controlar, terminan asesinados. Me sorprendió también la elección del vicepresidente que ha hecho Trump, que es James David Vance. James David Vance, que durante un tiempo se definió o atacó, siendo republicano, atacó a Trump, está casado con una señora que es de procedencia de la India y su familia es hindú. Vance, yo le conocía ya como escritor, había hecho una obra magnífica que es una autobiografía en parte, porque este hombre es un self-made man, procede de una familia desestructurada, de unos padres bastante, ¿cómo decirlo?, entre drogas y alcohol. El libro que escribió Hillbilly, una elegía rural, muestra cómo viven la clase trabajadora y la clase media proletarizada y la clase trabajadora en paro del cinturón óxido de la zona de los lagos, es decir, estas ciudades de la zona de los lagos. Nació James David Vance en Bowman, como Bowman, o Bowman, perdón. Luego se ha cambiado el apellido a el segundo marido de su madre. Se convirtió al catolicismo en el 2019 en el priorato dominico de San Gertrudis de Cincinnati, Ohio, en donde estaba otro escritor de tendencia conservadora católica, Rob Dreher, que ha escrito La opción benedictina, una estrategia para los cristianos en una sociedad postcristiana. Le aupó en su carrera financiero de origen alemán, Peter Andreas Thiel, que es un capitalista de riesgo y fondos de inversión libre, que también le he seguido en temas profesionales en su obra de 0 a 1, Consejos para Startups o Cómo Inventar el Futuro. Este Vance realmente va a provocar, incluso aunque asesinasen, yo espero que no me gusta que asesinen a nadie por ideas políticas, ni de ninguna manera. Si asesinasen incluso a Trump o le envenenasen, porque ya se está hablando también de eso, Vance reforzaría la línea republicana trumpista sí o sí en una verdadera revolución que luego vamos a ver con detalle. Es heredero del movimiento American First, va a suponer un parón sí o sí a la guerra en Ucrania,
porque estoy pensando lo que dijo Evans en febrero del 2022. I gotta be honest with you, I don't really can what happens to Ukraine one way or another. Es decir, debo ser honesto contigo, le dijo al periodista, realmente no me importa lo que pase en Ucrania a Ucrania de una manera o de otra. No está abogando Vance porque Estados Unidos abandone Europa, más bien quiere poner atención en lo que considera la real amenaza más apremiante para los intereses económicos, comerciales y de prestigio internacional, el que le quede a los Estados Unidos de América, la competencia con China. Ahí es donde está el verdadero enemigo, según Vance. He seguido desde su nombramiento cuáles las líneas que podrá influir con Trump en la política norteamericana si salen elegidos. Hay un vídeo en YouTube que es el vídeo del 27 de abril del año 23, un vídeo de la Heritage Foundation, de la Fundación de la Herencia, una fundación conservadora. Es un vídeo en unas jornadas del 50, de la celebración número 50, los 50 años de la Heritage Foundation, 27 de abril del 2023. Ahí realmente he sacado temas, apoyo. Quiere un apoyo claro, Vance, a la industria nacional de Estados Unidos manufacturera. Dice, deberíamos fabricar más de nuestros productos, incluso a costa de un par de puntos básicos en el PIB. Habla que seguir manteniendo o acrecentando los aranceles de las importaciones chinas, porque lo ve como un incremento de oportunidades económicas para estos hillbillies, estos trabajadores del Rust Belt State, el cinturón de óxido, que son los trabajadores de Michigan, de Ohio, de Pensilvania, que han sido olvidados por antiguos republicanos y por demócratas, que curiosamente poco les importan las clases medias depauperadas y los trabajadores de Estados Unidos. También está a favor de una ley de Biden, que es la ley de chips y de ciencia del 2022, para impulsar la fabricación nacional de chips semiconductores. Vance ha copatrocinado la legislación en pos también de una revocación del estatus comercial, y esto es peligroso a nivel de geoestrategia internacional. Una revocación que hay una propuesta de un senador del 26 de enero del 2023, del senador Tom Cotton, del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, lleva por número S.125, China Trade Relations Act of 2023, es decir, el acta de relaciones comerciales con China. Quiere presionar a la Organización Mundial del Comercio para que les revoque ese estatuto comercial favorecido que tiene China desde su entrada en el año 2000. También es un giro de la política norteamericana hacia Asia, muy claro. Es un partidario y un fans del AUKUS, es decir, de centrarse en la... lo dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero del 2024, la Sicherheitskonferenz de München, en donde se ve cómo Vance proclamaba su entusiasmo en febrero del 2024 por la asociación alianza con Australia, con Reino Unido y con Estados Unidos en el Océano Índico-Pacífico. También ha declarado un apoyo a Taiwán en términos, a lo que yo he escuchado y traducido, económicos. También ha dicho que una invasión china perjudicaría a la economía de Estados Unidos, eso es lo que tiene en su mente. Es escéptico en cuanto a la agenda climática y quiere una derogación de los créditos fiscales a los vehículos eléctricos. Como me gusta ser muy honesto, siempre que veo o encuentro algo que coincide conmigo, me gusta citarle. Y me gusta, y en este caso le voy a leer. Es decir, he encontrado un análisis
de un periodista, un escritor y un analista español, Esteban Hernández Jiménez, que viene anillo al dedo para cerrar este tema, y es el título, él lo ha titulado Trump y la revolución dentro del Partido Republicano, el mundo que viene. Lo voy a leer porque estoy prácticamente al 100% de acuerdo con este análisis y lo hace desde una posición que, como yo, hemos sido muy críticos también con Trump en su momento de su elección. Pero los hechos, repito, y los datos, es lo que hay que tener en cuenta en los análisis. Nos gusten más, menos o nada. La elección de James David Vance no es más que una parte de la impugnación que la derecha estadounidense está llevando en contra de sí misma en Estados Unidos. Las consecuencias serán globales, dice Esteban Hernández. La elección de James David Vance es una parte importante de la revolución que el Partido Republicano actual está llevando a cabo contra el viejo Partido Republicano, con notables consecuencias ideológicas que vamos a ver. Habitualmente, las figuras elegidas como vicepresidentes juegan un papel o más bien táctico, ya que ofrecen elementos que compensan, que complementan a los candidatos principales. Pensemos en el anterior vicepresidente que tuvo Trump, Michael Pence. Era un apaciguador de las burradas que a veces decía Trump en su presidencia. Pence era el apaciguador, el dulcificador, para hacer, como siempre, el viejo republicanismo. Pues bien, Biden también optó por Kamala Harris, una mujer de origen afroamericano y asiático, con lo que pretendía ampliar, es decir, los caramelitos al electorado. El nombramiento de Vance forma parte de la táctica, ya que puede afianzar espacios en los que el candidato Trump necesita reforzarse. El día que afirmó que si no era reelegido habría un baño de sangre, Vance estaba a su lado en el mitin. Se refirió a él en varias ocasiones, solo que este bloodbath fue tergiversado, ya que el expresidente aludía a la cantidad de dolor que sufriría la industria automovilística estadounidense si no se imponían aranceles masivos a los coches chinos, como está pasando, y esta sangría está pasando, y a los que provenían de México, donde Pekín estaba trasladando fábricas. Vance es senador republicano por Ohio y se ha caracterizado en los últimos años por una defensa firme de los puestos de trabajo estadounidenses. Como dice mi amigo Chaza, a pesar de ser Trump, hay que reconocerlo, en su presidencia no generó guerras, el paro estaba en su nivel más bajo en muchos, muchos años, en torno a un 4,7%, y hubo menos deportaciones, curiosamente, que con Obama y que con Biden. Entonces, por los hechos, es por lo que hay que juzgar a las personas, independientemente de las posiciones ideológicas. Pero los hechos son y cantan. Vance quiere luchar por reindustrializar, como he dicho antes, y traer las manufacturas a los Estados Unidos. Y particularmente ser útil en los estados bisagra, que antaño fueron industriales, como ya he dicho, los del cinturón óxido, y cuyo vigor ha sido mucho menor en las últimas décadas. Estos estados pueden ser decisivos y Vance está ahí para ayudar a ganarlos. La elección de Vance es un producto de una mirada estratégica, la que está refutando decididamente la ideología que imperó en el Partido Republicano durante muchas décadas. No hay que olvidar que este mandato, si lo logra, el último de Trump, también está juzgando o jugando a los liderazgos a medio plazo de los republicanos. Vance no es una figura aislada. Su elección ha sido muy bien acogida en diversos sectores del partido, desde la Fundación Heritage hasta los nacionalconservadores, pasando por figuras mediáticas como Tucker Carlson o como intelectuales relevantes del ámbito de Patrick Denny. Kevin Roberts, presidente de la Heritage, afirmó estar feliz con la elección de Vance. La idea de que los cambios en Estados Unidos serían significativos si Trump llegara a gobernar está siendo claramente instigada por sectores importantes del partido. Y lo que vemos ahora, republicanos contra el neoliberalismo. Digo bien, republicanos, y dice bien Esteban Hernández, republicanos contra el neoliberalismo.
El tercer elemento en juego es el regreso de Trump al impulso populista que exhibió en el año 2016. Los vicepresidentes, en este caso, van a ser no meramente decorativos, van a dar alas, vans a esa corriente a la que pertenecen Marco Rubio, Tom Cotton y el muy combativo Josh Hawley, que se está situando frente a los sectores más liberales del partido. Los liberales están siendo arrinconados en el Partido Republicano. Este giro ideológico ha sido muy evidente en el propio Vance. Ya he comentado antes su obra Hillbilly Elegy, elegía Hillbilly, una elegía en donde es una autobiografía y un retrato de la clase media proletarizada y de la clase trabajadora machacada y olvidada por el bipartidismo republicanos y demócratas durante decenios. Es una mirada sobre lo que llaman rednecks o cuellos rojos o basura blanca, es decir, los que salen de los liberales, los llaman así, a los que salen de la máquina productiva. Es una fuerza importante de voto, eran despreciados a un lado y a otro, y con la elección de Vance ya no van a ser despreciados. El libro de Vance compartía la mirada sobre ellos que había verbalizado la demócrata Hillary Clinton, que les despreciaba manifiestamente. Vance no solo convirtió al trumpismo tiempo, se convirtió al trumpismo, repito, Vance no era trumpista, se convirtió después. También lo hizo al catolicismo. Además, tiene un lema de San Agustín muy claro, es el si tú quieres y te esfuerzas, puedes. Y esto lo ha hecho en todos sus análisis, en todas las causas estructurales sobre la pobreza que están focalizadas en esa desindustrialización que empezó con las políticas neoliberales de demócratas y republicanos desde finales de los años 80. La alianza entre conservadores y libertarios de mercado ha dado durante mucho tiempo fórmula al Partido Republicano y esta corriente piensa ahora que esta fórmula no funciona. Es hora de cambiar las cosas. Son republicanos combativos con Wall Street y este hecho es muy significativo. Además, en el historial de Vance hay que señalar que se alió en el pasado con una demócrata muy a la izquierda. Bueno, a la izquierda, entendido que hoy día todo lo crítico es como muy a la izquierda. Se alió con la demócrata y emblema de las leyes antitrust y de las leyes antimonopolio de las grandes transnacionales, Elizabeth Warren, y con el senador por Illinois, Dick Durbin, para legislar también contra los grandes bancos, así como con el senador Sherrod Brown para proteger a la industria ferroviaria estadounidense. Afirmó que la presidenta de la FTC, Lina Khan, que lleva un mandato peleando con uñas y dientes contra el poder de las grandes corporaciones transnacionales, es la mejor persona de la administración Biden. Eso lo ha dicho el propio candidato a vicepresidente Vance, puesto por Trump. Sean O'Brien, presidente de Teamsters, uno de los sindicatos más importantes del país y un apoyo tradicional a la de los demócratas, en este caso ha elogiado al republicano candidatable a vicepresidente Vance y a Hawley por su tarea a favor de los trabajadores. Esta posición cuenta con una, es verdad que cuenta con un componente claramente electoral ligado a las clases trabajadoras y a las clases medias que pueden ser decisivas en los estados clave, pero también, aparte de esta búsqueda electoralista, posee una visión ideológica relevante de fractura, de ruptura dentro de lo que hasta ahora era el Partido Republicano. El discurso del nuevo republicanismo parte de la convicción de que la era del neoliberalismo terminó, acabó, que el orden descrito por Francis Fukuyama, ese que tanto tiempo defendió su partido y también el Partido Demócrata, ya no existe y que ha llegado el momento de dejar paso a algo nuevo. Una vez que la filosofía política que sostenía el sistema ha quebrado, debe construirse otra. Y para terminar este punto, diría que los puntos clave es que el neoliberalismo ha fracasado porque ha permitido que China se convirtiera, sí, la China del Partido Comunista Chino,
ha sabido jugar mejor las bazas en el mercado capitalista que los propios Estados Unidos. Se crean y se promocionan más empresas y empresarios en África vía el Partido Comunista Chino, a través de la extensión vía Huawei de la red y de los teléfonos a bajo coste para salir del trueque y hacer pequeños comercios, y solo hace China un capitalismo de Estado. No lo hacen los neoliberales. China hoy es el rival que tiene Estados Unidos y hacia el que Vance quiere concentrar sus esfuerzos. Es Asia el espacio en el que se está librando realmente la batalla por el leadership, por el liderazgo mundial, que a mi parecer creo que ya lo tienen muy perdido los Estados Unidos. Y Vance lo que busca es recomponer el poder industrial de Estados Unidos. Vance insiste en las posturas erróneas de Wall Street y del Wall Street Journal, lo que supone una ruptura clara en el ámbito intelectual con lo que ha sido la referencia económica del Partido Republicano durante décadas. El liberalismo del laissez-faire, del libre comercio, es cosa del pasado y hay que reconstruir el orden comercial internacional a partir de nuevas relaciones, incluso subvencionando estatalmente a la industria nacional. Y esto lo dice un republicano, Vance. Figuras como Lighthizer o Navarro pueden jugar un papel importante en este terreno. La posición en política exterior no es que sea aislacionista, es que busca que la idea de un orden liberal basado en valores defendidos por Estados Unidos, como si siguiera siendo un policía global, ya no es operativo, no funciona y han fracasado. El Partido Republicano sí es pro-israelí y prestará a su gobierno apoyo incondicional. Esto es lo que no veo que haya variado. La forma en que Trump abordará la situación de tensión en la zona aún está por definirse. Lo que ha subrayado es que las sanciones económicas a Irán funcionaron en su anterior mandato, pero que este es otro momento. La inmigración es central en sus políticas. Vance ha asegurado que la mayor amenaza para el país no son ni China ni los dictadores de otros países, dice Vance, sino esos políticos estadounidenses que, a pesar de que la población vota sistemáticamente en contra de una inmigración ilegal, y digo bien ilegal, continúan abriendo las puertas del país. Conjuga dos mensajes. Por una parte, asegura que hay muchos inmigrantes que acuden a Estados Unidos a ganarse honestamente la vida, pero que su papel es el de preocuparse primero por los estadounidenses que están en una situación olvidada hace ya más de veintitantos, una treintena de años. Por otra parte, sube el volumen cuando habla de los peligros que el primer país islámico que tendrá una bomba atómica no será Irán, sino, curiosamente, Reino Unido, gobernado por los laboristas. Hace una defensa como católico tradicional de la familia y de la natalidad. También un combate contra la ideología woke. Los woke ya no están en el centro del programa, como lo situó Ron DeSantis, y las posturas antiaborto ya no estarán tan presentes en la campaña de Trump como lo estuvieron antaño. En este giro es centrarse en la insistencia en los trabajadores estadounidenses y en la necesidad de que los salarios permitan una existencia digna, es lo que Vance va a intentar desarrollar. Piensan además que en ese eje de élites liberales contra el pueblo, ellos deben de representar al pueblo contra esos ejes liberales. Y terminaría diciendo de Vance que Orbán ha colgado una foto con Vance celebrando su nombramiento, y no es extraño, porque comparte muchos de sus planteamientos y está por ver cómo Europa reacciona a esas transformaciones. Terminaría diciendo otro tema que quería tocar, era el de cómo la estupidez de las élites globalistas están aislando cada vez más a los Estados Unidos de América con unas políticas cada vez más brutales. Es que se lo ganan a pulso, es decir, se van a declarar enemigos de todos los países del planeta, y entre ellos esa rusofobia ha hecho que, al ir increciendo una Unión Europea otanizada en economía de guerra, en electroencefalograma plano, como tienen las élites de la Unión Europea en relación a los intereses reales de los europeos, bueno, pues como están
incrementando la presión a Rusia, Rusia ha hecho algo que hasta entonces no había hecho, como tampoco el viaje a Corea del Norte, que durante años las relaciones eran más chinas con Corea que Rusia con Corea, pues ahora ha ido a Moscú en esta semana. Ha habido visita de dos delegaciones de yemeníes, de hutíes, teniendo en cuenta que ya los hutíes manejan misiles balísticos hipersónicos, los JATEN-2, que si los ponemos en visión, el misil JATEN-2 para parte de Israel en un primer momento, ese es el JATEN-2, querían hacer o querían decir que era simplemente cambiando de nombre el misil Kibar Saken de los iraníes, que luego también he puesto la imagen. No tiene que ver, no es exactamente el mismo misil, es una producción nacional y un desarrollo, sí, basado en que las... Ese es el misil iraní, el Kibar Saken. Bueno, pues el misil anterior, el UTI, el JATEN-2, es una creación propia de los UTIs, un misil balístico hipersónico de combustible sólido con velocidad superior al Mach 5. Esto ha provocado no solamente la humillación sin precedentes de la Armada estadounidense en Bab al-Mandab y en el Mar Rojo, sino que además un barco israelí ha sido alcanzado con este misil hipersónico JATEN-2. Todos estos prodigios, avances estratégico-militares desplegados por los hutíes, por Ansar Allah, tienen mucho que decir de cómo se está tensando la cuerda internacional. El despliegue del misil JATEN-2 es una demostración de destreza tecnológica, por una parte, del país que lleva 9 años en guerra, primero en una coalición internacional de no sé cuántos países liderada por Estados Unidos y por Reino Unido, y Arabia Saudita y Emiratos Árabes, no han doblegado a los hutíes, siguen desarrollando incluso I+D armamentístico como este misil JATEN-2, la versión 2. Es además de una demostración de destreza tecnológica, es una señal a diversos actores internacionales. Si se sigue erosionando, como se está erosionando la disuasión militar de Estados Unidos, no solamente con la guerra en Ucrania, sino también en el Mar Rojo, si además se continúa con la agresión saudí-emiratí que dura ya 9 años, no me extrañaría ver en los desarrollos de la geopolítica de los próximos días o semanas que se atacasen también acciones militares de los hutíes contra intereses de Arabia Saudita en su territorio. Y esto supondría agravar la crisis, porque lo que están buscando desde Sanaa, los hutíes, desde la capital, es levantar el bloqueo a Yemen por medios militares, si es necesario, y que se olviden de ese gobierno de opereta en el exilio que dice representar un trocito de Yemen en Adén. El ataque a la Marina USA, el ataque al interior de Israel, el posible ataque a Arabia Saudita, ¿podrá levantar el bloqueo criminal contra el pueblo de Yemen? La unidad de frentes del eje de resistencia, es decir, estamos viendo en el Líbano cómo las fuerzas de Yemen están ganando el pulso a Occidente, cómo en el Líbano están haciendo frente y atacando a Israel. Esas fuerzas de Yemen armadas, coaligadas con ejes de resistencia islámica de Irak, ante el actual genocidio en Gaza, Ansar Allah, los hutíes continúan en contra de esta agresión estadounidense británica contra Yemen y contra el genocidio israelí en Gaza. La postura de Rusia al acercarse ahora a acoger a estas dos delegaciones también dice mucho. Es como estáis tensando la cuerda, que vais a poner misiles en Polonia, en Alemania, y apuntando a Rusia. Pues bueno, yo me uno con vuestros enemigos
Y en este caso, las dos delegaciones yemeníes en Moscú, una fue con un alto funcionario de Ansar Allah, se reunió Mikhail Botganov, que es el enviado del presidente Putin en Oriente Medio, Asia Occidental y África. Y hablaron fundamentalmente, fue una delegación, la primera, del proceso político yemení. Se busca que se termine con esta guerra de 9 años. La postura de Rusia frente a la agresión estadounidense-británica contra Yemen es su continuo apoyo que ha tenido de esfuerzo humanitario y político en Yemen. Pero la segunda es la más preocupante para Occidente, la segunda visita de la delegación de geoeconomía. Esta delegación iba dirigida por el doctor Fuad al-Ghaffari, asesor especial del gobierno hutí de salvación nacional del primer ministro yemení, doctor Abdulaziz Saleh bin Haftour en Sanaa. Y lo que estoy viendo es que la situación, el empecinamiento de la guerra en Ucrania, el empecinamiento en la guerra genocida de Israel, el empecinamiento de buscar nuevos frentes, lo único que está haciendo es que el complejo militar industrial de Estados Unidos se forre, hablando vulgarmente, pero que los Estados Unidos y Occidente en sí, sobre todo la Unión Europea, cada día caigan más bajo y su ciudadanía, estamos viendo en España, es el país con mayor índice de pobreza de la Unión Europea, pero España va como un cohete. De Cradle, una publicación del 11 de julio pasado, señalaba algo que quiero terminar, de que las guerras favorecen a las élites globalistas, pero no a los pueblos, incluso al pueblo de Israel, que desde el ataque terrorista, el pogrom, como yo lo defino, del 7 de octubre, respondió su gobierno con un genocidio, que es bastante peor que un pogrom. Israel está en colapso. Israel está en colapso con 46.000 empresas obligadas a cerrar desde el 7 de octubre. Una firma israelí de gestión de riesgos, Coface BDI, es una firma, cojo datos del propio Israel, firma israelí de gestión de riesgos, Coface BDI, estima que 60.000 empresas cerrarán antes de finalizar el año 2024. Estamos viendo, por lo tanto, el 10 de junio, el periódico hebreo Maariv informó, refiriéndose a Israel, como un país en colapso. 46.000 empresas se han visto obligadas a cerrar desde la operación de Netanyahu en respuesta a esta operación, que es un genocidio claro. Es una cifra muy elevada, dice el periódico hebreo, que abarca numerosos sectores. Alrededor del 77% de las empresas que han cerrado desde el comienzo de la guerra de Netanyahu ya suman 35.000, son pequeñas empresas con hasta 5 empleados y son las más vulnerables, dice Joel Amir, director ejecutivo de esta empresa de servicios de información y de gestión de riesgos crediticios, el Coface BDI. El informe añade que las industrias más vulnerables son las de la construcción, también todo el ecosistema que opera a su alrededor, la cerámica, el aluminio, materiales de construcción, etcétera. Todo esto afecta a trabajadores. Todos ellos resultaron significativamente dañados. El sector comercial también se ha visto gravemente afectado, en particular el sector servicios y sectores como la moda, el mobiliario, los artículos para el hogar, el ocio, el transporte y el turismo. Israel se encuentra en una situación de colapso. Israel se encuentra en una situación en la que casi no hay turismo extranjero, señala este informe de COFACE, BDI. Zonas de combate activo todos los días, matanzas, genocidio, aumentan. La resistencia palestina y el Hezbollah libanés resisten a pesar de las fuerzas de defensa de Israel. Y esto cayendo la economía en picado. Joel Amir, director general de COFE BDI, estima que para finales del año en curso cerrarán, como he dicho, 60.000 empresas. Los ataques de Hezbollah han afectado a los negocios locales y de educación en la zona norte de Israel. Decenas de miles de colonos
se han visto obligados a evacuar. Nuestro objetivo, ha dicho Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, nuestro objetivo de drenar, de atacar la economía del enemigo, se ha logrado. Esto lo ha dicho en el canal Al-Manar, que es un grupo de medios libaneses, este pasado 10 de julio, Hassan Sayed Nasrallah. Ha dicho, se han logrado los objetivos de agotar al enemigo en la economía, al personal y la realidad social, y esto le obligará a detener la guerra. Esperemos que lo obligue a detener la matanza de palestinos. Las operaciones marítimas del ejército yemení también han contribuido a la caída de la economía de Israel. Los ingresos en el puerto clave como el puerto de Eilat, en el sur del país, han disminuido tan brutalmente que en los últimos meses de este año pasado el PIB de Israel se desplomó un 20% y durante los 7 meses que llevamos de este año 24 ha continuado cayendo. Es decir, y los políticos que hacen estas monstruosidades no les pasa nada. La amenaza, la escalada con una guerra en el Líbano, como buscan sectores del gobierno en Israel con Hezbollah, solo harían incrementar a gran escala la resistencia libanesa que hundiría aún más a la economía israelí en el abismo. Hezbollah ha demostrado que es capaz de atacar infraestructuras energéticas como refinerías de petróleo y tanques de gas. Y los hutíes, ya hemos visto que con los misiles también. Por lo tanto, se espera una situación de o cambiamos a estos hacedores del mal o terminan destrozando la vida y los países, no solamente en Oriente Próximo, sino también en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, porque Estados Unidos, y aprovecho estos minutos que quedan, podría encaminarse hacia un enfrentamiento o guerra civil. Recordemos que la guerra civil en Estados Unidos fue del año 1861 al 1865. Supuestamente el motivo principal, que no el único, era para librar la esclavitud. Habría mucho que decir sobre esto. Y en menor medida fue por los derechos de los estados y el futuro de la economía. Hoy día está dividido, más dividido en líneas ideológicas y políticas que nunca los Estados Unidos desde 1861. Hay una situación, por ejemplo, 54% de los republicanos creen muy probable o algo probable que haya una guerra civil en la próxima década. 40% de los demócratas también. El 23% de los estadounidenses apoya que su estado se separe de la Unión. Es decir, los azules, que son los estados Biden, y los rojos, que son los estados Trump. De 15 estados de Estados Unidos que luchan por unas leyes de un aborto más restrictivas, votaron por Trump en el 2020, 15, y 7 eran originariamente los que en la historia formaron parte de la Confederación del Sur. De los 21 estados con leyes más permisivas de tenencias de armas, 19 son pro-Trump en el 2020 y 6 eran de la antigua Confederación que luchó contra el norte. El gobernador de Texas se permite, Greg Abbott, negar a cumplir lo que dice el Estado federal y no quita lo que era el alambre de púas que había colocado a lo largo del Río Grande para impedir el cruce de inmigrantes ilegales. Pues bien, Gregory Wayne Abbott, del sector más conservador de los republicanos, perteneciente al Tea Party, dice que es lo que tiene Texas con Estados Unidos es un mero pacto que puede ignorarse lo que diga el gobierno federal, como hicieron incluso segregarse, como hicieron la Confederación en el 1861. Hay un enfrentamiento claro, y me quedan en estos 5 minutos, entre las zonas urbanas y las zonas rurales en Estados Unidos. El 64% de las zonas urbanas, 2/3 de las ciudades, creen que la inmigración favorece, fortalece a la sociedad. El 70% cree que el gobierno estatal tiene que meterse más en la vida privada de las empresas, de la sociedad civil
y de los ciudadanos. En las zonas rurales, al contrario, el 57% dicen que el gobierno federal amenaza las costumbres y los valores tradicionales. El 49% de los que viven en las zonas rurales piensan que el gobierno federal hace cosas que no tendría que hacer y que sería mejor que lo hiciesen la ciudadanía, la sociedad civil y las empresas. A todo esto, para terminar, estamos asistiendo a los Estados Unidos de América. ¿Quién y qué definirá las líneas maestras de esta nueva política o continuación de la degradación? Está por ver. Esperemos que el mundo y todas las guerras que están desangrando y matando a ciudadanos y a población civil inocente, como la de la situación de bloqueo y de hambruna en Yemen, de una guerra de 9 años, que parece que se olvida, la situación de Palestina, que parece que se olvida, y la situación en Ucrania, que parece que se olvida, que no sé hasta qué punto va a quedar un ucraniano para gozar de lo poco que quede todavía de soberanía ucraniana. Querría despedirme de todos vosotros, como siempre, deseando paz, justicia, en primer lugar, justicia y libertad, porque no hay libertad sin derechos económicos, civiles, sin derechos civiles y políticos, y sin derechos económicos, sociales y culturales. Por supuesto, son un todo. Esa perversión de división de los derechos que han hecho la ideología liberal y los neoliberales entre derechos civiles y políticos, sí, pero derechos económicos, sociales y culturales, no, es una aberración. Los derechos se tienen que contemplar como un todo, los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Porque si no tienes para comer, difícilmente puedes acudir a votar. Y si no tienes para comer, difícilmente puedes pensar. Y si no tienes para un techo, y si no tienes un trabajo estable y no precarizado, no eres libre y, por lo tanto, se convierte la libertad en una ficción. Por eso, por la justicia, en primer lugar, y por la libertad, en segundo lugar, esperemos lograr un mundo en paz. Muchísimas gracias.